Sí, claro, aprovechar la infraestructura y la generosidad del intendente Raúl Jorge y su equipo, que ya trabajaron con nosotros arduamente en la pandemia y que nos permitieron llegar puerta a puerta a la casa de todos los vecinos de acá de San Salvador. Y lo que queremos ahora, ya acabado el COVID y la emergencia de COVID, es seguir con estas enfermedades que nos mostró el COVID, que son, se han llevado más vidas que el propio COVID, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la tuberculosis, el VIH, todo lo que tenga que ver con enfermedades que son además de prevenibles, curables, y que algunas son transmisibles, como hemos dicho, caso tuberculosis, que si la gente, si no sabe que la tiene, continúa contagiando. Entonces la estructura municipal y los equipos que tiene la MUNI, que conoce quién es cada vecino, dónde está, que sabe dónde está la persona con discapacidad, que sabe dónde está ese anciano solo. Bueno, esas son las poblaciones vulnerables y los nuevos asentamientos. Los asentamientos que han crecido sin un plan urbano, que donde no hay puesto de salud, donde a veces no hay puesto policial, y donde está la gente quizás con más necesidades. Estas enfermedades se asocian con este tipo de falta de infraestructura, con la pobreza misma, y sobre todo con la ignorancia de no saber, porque estas no son enfermedades que duelen, sino que debutan directamente con las consecuencias. Entonces, lograr prevenir, lograr puerta a puerta, tener un padrón con un médico o un telemédico a cargo, bueno, el municipio nos ha ayudado mucho, y repetir esta experiencia. Y además, concluir lo que en mi gestión anterior no se pudo concluir, y que está no solo la voluntad del intendente, sino ya los convenios firmados, que es en nuestro hospital de mascotas, ¿no? Terminar de esta parte de salud animal, que la provincia aún no la ha tomado, y que el municipio claramente empezó trabajando con las castraciones, pero llevar esto a todo lo que tenga que ver con las emergencias, los tratamientos, los tumores, todo lo que tienen nuestras mascotas, y que además son parte de la familia del barrio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es muy práctico y muy necesario, lo asumimos como un deber del municipio, el poder estar en circunstancias que trabajamos con la salud pública, la salud de todos los vecinos y vecinas de una ciudad como la nuestra, que tiene lugares vulnerables, donde hay municipio presente, a veces hay estado presente a través de la provincia, a veces en forma descoordinada, en forma muy cercana, pero que se puede potenciar este trabajo con todos los recursos, desde los recursos humanos, con la capacitación, la concientización, con tantos programas que pueden ayudar a que tengamos una salud pública efectiva, de territorio, como le gusta decir al ministro Bouwiel, que tiene muy clara las lecciones como la del doctor Carrillo y algunos viejos médicos de acá de la provincia de Jujuy, que tenían muy claro ese concepto. Así que estamos contentos con esta convocatoria, con volver a poder reencontrarnos en este trabajo que sirva a la comunidad. Muchísimas gracias.